Bien, esta primera mesa, este primer panel nos presentará una perspectiva del estado de situación de la salud mental adolescente a nivel regional y mundial, así como el enfoque también de UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud. Comenzamos con la exposición de OPS, que será realizada de manera conjunta por Wilson Beña, consultor en sistemas y servicios de salud en la oficina de OPS y OMS en Uruguay, y Matías Irrazábal, asesor regional en salud mental de OPS y OMS. Así que le damos paso entonces a Wilson. Muy buenos días. Primeramente, hacerle llegar el saludo del doctor Hernán Montenegro, el representante de OPS-OMS en Uruguay, que hubiera querido compartir esta instancia, pero razones de agenda se lo han impedido. Y contarles que el motivo de mi presencia aquí es para que hubiera una representación de OPS de cuerpo presente, en forma tridimensional. La vamos a compartir con Matías, que va a estar en forma virtual a través de un video, que es realmente quien tiene la experticia en estos temas. Pero en el inicio de este aporte y pensando desde la realidad uruguaya, somos mayoritariamente personas de Uruguay las que estamos en este espacio de intercambio. Pensar la salud de las adolescencias llama particularmente aquello de la salud y su contexto, ¿verdad? Cuando vemos algunos efectos, no podemos dejar de pensar de que hay contextos de pobreza. El 20% de la población de niños, niños y adolescentes crece en entornos de pobreza. Hay situaciones de violencia en los entornos, violencia de género, abusos. Hay situaciones de inseguridad alimentaria. Y hay una particularidad que creo que tanto en la exposición de Matías como en la propuesta conjunta de OPS y UNICEF para los abordajes en esta materia queda muy clara su relevancia, que es que la voz de los y las adolescentes es no suficientemente legitimada como contribución a las decisiones familiares, las decisiones laborales, las decisiones en salud, las decisiones en las políticas públicas. Rescatar esa voz cuando se tiene la experiencia, quizá en estos talleres que mencionaba el ministro Lema, o en otras experiencias como la que tuvimos recientemente con la Institución de Derechos Humanos, también en una iniciativa que estamos apoyando conjuntamente con UNICEF, donde un conjunto de adolescentes del grupo asesor consultivo de INAU, de centros juveniles, expresaron sus opiniones y sus visiones sobre la salud mental, los tratamientos que reciben, las prácticas de los equipos de salud, lo que su subjetividad siente y percibe cuando son objetos o sujetos de tratamientos y de abordajes desde la política pública. Allí encontramos una riqueza de aporte y una interpelación a las decisiones adultas de un valor inconmensurable. A la luz de esto, que muestra problemáticas y potencialidades en las adolescencias, y este padecimiento psíquico que se expresa como depresión, como ansiedad, como lesiones autoinfligidas, nos lleva en esta instancia pensar en forma sistematizada, y es lo que va a compartir con nosotros Matías Irarrázaval, asesor regional de OPS. ¿Qué pasa en Latinoamérica con las adolescencias? ¿Qué nos está pasando en el post-COVID? Y compartir con Andrea cuál es esta propuesta HAT que UNICEF y OPS han acuñado para construir respuestas. Entonces, si funciona el video que aparecería detrás de mí, los dejo con Matías Irarrázaval. Como
Muy buenos días, soy el doctor Matías Irarrázaval, asesor regional de Salud Mental y Uso de Sustancias para la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Yo les voy a presentar junto a Andrea Espíritu acerca de la salud mental de los adolescentes en las Américas. Voy a partir con un panorama general de la situación en la región y después Andrea va a seguir con algunas de las iniciativas que estamos haciendo en conjunto entre UNICEF y OPS. Primero, poder contextualizar y seguir reforzando de que no hay salud sin salud mental, y eso también incluye, por supuesto, a los jóvenes. Necesitamos que los adolescentes puedan realizar sus capacidades, superar las tensiones normales de la vida, trabajar de manera productiva y fructífera y sin duda retribuir a su comunidad, y eso es una buena salud mental. Y en general se puede suponer que un adolescente con buena salud mental puede hacer esto mediante el desarrollo de sus potenciales, capacidad de asistir a la escuela, concentrarse, completar las tareas, construir y mantener amistades y tener la capacidad de adaptarse a los cambios y circunstancias que son tan frecuentes en esa etapa de la vida. Estos cambios incluyen cambios biológicos, donde la pubertad culmina con la madurez sexual, cambios neurológicos con un desarrollo cerebral que aumenta la eficiencia y donde se produce la poda sináptica, y cambios cognitivos que mejoran las capacidades cognitivas, pero también cambios emocionales que desarrollan la autoestima, identidad e intimidad, y finalmente cambios sociales para el desarrollo de relaciones fuera de la familia, asumiendo progresivamente roles más de adulto. Entonces, en ese sentido, son un montón de cambios en poco tiempo y la necesidad de resiliencia y de adaptarse a estos cambios es tremendamente importante. Eso es salud mental. Y esta etapa es muy importante desde el punto de vista del desarrollo y la mantención de los hábitos sociales. Sabemos la dificultad y la importancia de la adopción de patrones de sueño saludables. También la actividad física, que suele reducirse. Desarrollo de habilidades interpersonales de resolución de problemas y de enfrentamiento de problemas y situaciones complejas desde el punto de vista relacional. Aprender a manejar las emociones, identificarlas y, por supuesto, expresarlas y construir relaciones saludables en la familia, en la escuela, con los amigos. Y en ese contexto de salud mental, es importante entender de que la mayoría de los adolescentes logran avanzar en sus metas asociadas, ¿cierto?, al desarrollo durante la adolescencia. Sin embargo, tenemos casi 16 millones de adolescentes entre 10 a 9 años que viven con una enfermedad mental en América Latina y el Caribe. Estos son datos de UNICEF del 2021 que muestran que el número de adolescentes con trastornos mentales se ha redondeado hasta la cifra de 1000 más cercana. Y estos cálculos hacen referencia a múltiples trastornos como la depresión, la ansiedad, la bipolaridad, trastornos de alimentación y otros. Si ustedes se fijan, la prevalencia aumenta en el subgrupo de 15 a 19 años. Y estamos hablando de que la prevalencia durante el último año es de 15 a 16% de los adolescentes. También tenemos estimaciones acerca de cuáles son los problemas más frecuentes. Y ahí nos damos cuenta que ansiedad, depresión, son por lejos los grupos más frecuentes de enfermedades mentales. Y en ese sentido es necesario reconocerlas y poder identificar y al mismo tiempo intervenir específicamente estas enfermedades. También pueden serlo el trastorno por déficit de atención, que está dentro del trastorno de la conducta. Pero otros trastornos que pueden ser otros trastornos de la conducta, del ánimo y otros trastornos en general. Si ustedes se fijan, lo más frecuente son los trastornos del ánimo y trastornos de ansiedad. Las principales causas de años de vida saludable perdidos por discapacidad también incluyen a las enfermedades mentales. Es decir, las enfermedades mentales no solamente son frecuentes, sino que causan un impacto que genera años de vida perdidos por discapacidad, y eso se mide con un indicador que es el DALIS y ABD, que tiene que ver con los años vividos con discapacidad. Y si ustedes se fijan en la región de las Américas, en
que en la parte izquierda, ¿cierto? La figura en los niños de 10 a 14 años está en el cuarto lugar, en la cuarta posición. Fíjense cómo los trastornos conductuales son incluso más discapacitantes que el asma, que los trastornos dermatológicos, que las migrañas y otros. Esto es para hombres. Y en 15 a 19 años también encontramos para las Américas que la depresión, los trastornos por uso de sustancias, trastornos de ansiedad y trastornos de conducta son los cuatro principales enfermedades o problemas de salud que causan años de vida perdidos por discapacidad. Entonces, en ese sentido tenemos no solamente una alta prevalencia, una alta frecuencia de problemas, sino que también un alto impacto en la persona, en la familia y la sociedad. Esto para mujeres, para reconocer de que la situación puede cambiar. Por ejemplo, en 10 a 14 años es más frecuente desde el punto de vista de la carga, enfermedad, trastornos de ansiedad, depresión y migraña, mucho más que cualquier otro y más que los trastornos de conducta en hombres. Y en 15 a 19 años los trastornos de nuevo de ansiedad y depresión y las migrañas y después dolores o síndrome doloroso y trastornos ginecológicos. Entonces, estamos hablando de que son los primeros lugares tanto en hombres como mujeres. Desde el punto de vista de una situación muy compleja que sabemos que disminuye la expectativa de vida y causa tremendo impacto en la persona, en su familia, en la sociedad, es el suicidio. Y reconocemos que hay una tendencia ligeramente creciente al aumento del suicidio en adolescentes entre 10 y 19 años en las Américas durante los últimos 20 años. Y en ese sentido reconocemos que no es un problema resuelto todavía en la región. Y es más frecuente en una relación de 12 a 1 en hombres que en mujeres. Todo esto genera un costo que desde el punto de vista de la política pública es importante relevar, porque sabemos que la pérdida anual del capital humano resultante de las condiciones de salud mental en niños de 0 a 19 años y adolescentes es de 30 miles de millones en dólares estadounidenses. Imagínense la cantidad, el tamaño, la magnitud de lo que estamos hablando. Y esto, los trastornos de ansiedad representan casi un tercio, los trastornos de conducta casi un quinto y la depresión también un 21%, casi un quinto de este costo que se produce por las enfermedades mentales en niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, desde el punto de vista de mortalidad, fíjense cómo encontramos que la autolesión es la tercera causa de mortalidad en hombres y mujeres de 15 a 19 años en las Américas, después de la violencia interpersonal y los accidentes de tránsito. Entonces, en ese sentido, reconocemos de que tanto en prevalencia como carga de enfermedad, como causa de muerte, las enfermedades mentales son muy importantes para niños, niñas y adolescentes en la región. Esta es una encuesta realizada por UNICEF, por más de 8.000 jóvenes de América Latina y el Caribe, durante el COVID, que reconocemos que fue un estresor y sigue siendo muy importante para la región. Y encontramos que más de la mitad de los jóvenes encuestados indicaron experimentar un aumento del estrés y momentos de ansiedad debido a la pandemia por COVID. En forma más específica, por ejemplo, casi un tercio sintieron más ansiedad, un 15% depresión. Las mujeres jóvenes reportaron el mayor porcentaje de ansiedad, con un 30%. Y un tercio también atribuye su sentimiento actual a la situación económica, que sabemos que se mantiene crítica en la región y que el valor asciende a 50% entre los participantes entre 25 y 29 años. Casi la mitad se siente menos motivado para realizar actividades que normalmente disfrutan y casi la mitad de las mujeres se sienten pesimistas sobre el futuro en comparación con el 31% de los hombres. Sabemos que esto afectó más a mujeres que a hombres, mujeres jóvenes, donde evidentemente, cierto, hay muchos estresores involucrados. El 73% manifestó necesidad de pedir ayuda en relación con su bienestar físico y mental. Pero nos dimos cuenta de que, a pesar de la necesidad de pedir ayuda, la interrupción de los servicios de salud mental infanto-juvenil fueron de los más altos en la región.
Fíjense en las barras que muestra la comparación entre la disrupción de servicios, entre diferentes servicios para trastornos mentales, neurológicos, por uso de sustancias. Este gráfico muestra interrupciones en varios tipos de servicios y si ustedes se fijan, muestra para finales del 2020, principios del 2021 y noviembre y diciembre del 2021 utilizando la encuesta Pulse de la OMS. El círculo rojo muestra las interrupciones en los servicios para condiciones de salud mental y discapacidad de niños, niñas y adolescentes y en verde se muestra principalmente interrupciones en los programas de salud mental de las escuelas. Como se puede ver durante la ronda 1, estos dos tipos de servicios tuvieron algunas de las tasas más altas de interrupción. Para la ronda 2 se habían disminuido solamente en forma leve y para la ronda 3, si bien la interrupción en los servicios de salud mental para niños, niñas y adolescentes disminuyeron significativamente, casi el 40% de los países de la región todavía experimenta interrupción en estos servicios. Y en las escuelas sigue siendo importante y lo fue muy importantemente durante los últimos 2 años. Y a pesar de la evidencia y la magnitud y la importancia que tienen los problemas de salud mental en la región, nos damos cuenta de que no hay una congruencia en relación a la asignación de recursos financieros para la salud mental. Estos son gráficos que muestran el gasto público en salud mental per cápita como mediana en la región. A la izquierda se muestra el 2020, luego el 2017 y finalmente el 2015 a la derecha. Si ustedes se fijan, en el 2015 era de casi $7 per cápita y a pesar de que el 2017 tuvimos un aumento significativo, considerando que no contestaron todos los países, pero de todas maneras entre los que contestaron fue un aumento significativo. Al 2020 volvemos a una cifra que es casi similar hace 5 e incluso 10 años atrás. Es decir, no hay un aumento importante y significativo en el financiamiento en salud mental. Y eso evidentemente que causa un problema desde el punto de vista de la brecha de tratamiento y de la posibilidad de atención de la alta demanda que tenemos en salud mental. En azul, en los gráficos, ustedes pueden ver el porcentaje asignado a los hospitales psiquiátricos, que en general no ven y no debieran ver a niños, niñas y adolescentes. Casi la mitad, e incluso en el 2017 fue sobre el 60%, y el 2015 casi el 75% del gasto en salud mental va para los hospitales psiquiátricos. Entonces, en ese sentido, es aún menor el porcentaje que se dedica a servicios de niños, niñas y adolescentes. Esta diapositiva muestra la situación de salud mental desde el punto de vista de los servicios. Si ustedes se fijan, a la izquierda hay unas barras que identifican a la cantidad de países que tienen planes o estrategias de salud mental para niños, niñas y adolescentes. Lo más a la izquierda es para niños, solamente 17 países tienen algún plan o estrategia para niños, 18 países para adolescentes. Si ustedes se fijan, es menos de la mitad. La mayoría de los países no tienen un plan o estrategia específico para niños, niñas y adolescentes. Al medio tienen los servicios de hospitalización. Y si ustedes se fijan, hay bastantes países que reportan servicios específicos para niños, niñas y adolescentes, pero no servicios residenciales comunitarios, que son servicios fundamentales como para evitar hospitalizaciones prolongadas en este grupo etario. Y a la derecha, los servicios ambulatorios, que debieran ser los más frecuentes, y la mayoría de los países, afortunadamente, muestran de que tienen servicios comunitarios o servicios basados en las escuelas. Pero estamos lejos de tener un porcentaje mayoritario de países que tengan la capacidad de poder desarrollar estos servicios en la región. Este gráfico o mapa muestra también el nivel de desarrollo de las leyes que abordan la atención de la salud mental en niños, niñas y adolescentes. Si ustedes se fijan, el color va definiendo cuándo fue actualizada o diseñada las leyes para niños, niñas y adolescentes.
Los colores más oscuros muestran los países que tienen legislación cercana al 2020, los colores más claros a los años 90. La mayoría de los países, si ustedes se fijan, tienen una legislación que no es reciente y que en ese sentido muchas veces puede ser incluso anterior a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En general, esto muestra un aumento durante las últimas 2 décadas en la creación de leyes y políticas asociadas a salud mental. Pero nos falta poder homogeneizar el desarrollo y también la complejidad, digamos, que tienen estas leyes en los diferentes países de la región. En muchos casos, la población infantil no tiene planes o programas exclusivos y son más bien tomados en cuenta en leyes y decretos generales. Y para ir concluyendo, hay que reconocer algunos problemas que han sido identificados en la salud mental de niños, niñas y adolescentes en la región. Uno de ellos es el tema de violencia, de las cosas que sabemos que tenemos altos índices de violencia intrafamiliar, violencia sexual, física, reclutamiento forzado, violencia secundaria, el conflicto armado en la región. También elementos de normalización de la violencia, específicamente la violencia intrafamiliar, como una problemática que está relacionada con la salud mental. Desde el punto de vista de las dificultades económicas, reconocemos que la región ya contaba con grandes dificultades antes de la pandemia y que estas empeoraron con la pandemia. Y situaciones de hacinamiento, deserción escolar, trabajo infantil están relacionadas con estas dificultades económicas. Como problemas familiares encontramos altos índices de desestructuración familiar con patrones de crianza que son violentos muchas veces, abuso sexual infantil, intrafamiliar, ausencia de cuidadores o situaciones de alto estrés que sin duda influyen en el desarrollo socioemocional de niños, niñas y adolescentes. Y desde el punto de vista de la educación, reconocemos que la región fue la que tuvo más tiempo con las escuelas cerradas a nivel global, y eso muestra cómo se perdió un factor de protección en salud mental. Y este no es solamente un problema de sistemas de cobertura educativa, sino que también la calidad y el acceso a los mismos. Desde el punto de vista de estigma y discriminación, es un problema para niños, niñas y adolescentes, como un problema en el entorno de la salud mental infantil, y que no solamente promueve la discriminación sobre aquel que tiene problemas de salud mental, sino que también la formulación de planes preventivos de detección temprana y de intervención. Y el COVID llegó para quedarse, las consecuencias todavía las tenemos, no solamente desde el punto de vista clínico, los síndromes post-COVID, sino que también las consecuencias económicas de acceso a alimentos, de acceso a educación, medidas, digamos, que mejoran la equidad y tantas otras que han sido empeorando, que fueron empeorando durante la pandemia y que debemos recuperar. También describimos, y es bien importante reconocer las condiciones de los sistemas de salud, barreras y limitaciones para el acceso a los servicios de salud, limitaciones para que los niños, niñas y adolescentes se puedan atender, barreras en el acceso, que han sido discutidas en análisis cualitativos y cuantitativos en los diferentes países de la región. Recursos humanos que ya son poco frecuentes en salud mental, pero niñas, niñas y adolescentes son aún más infrecuentes. Pero también barreras relacionadas con el sistema de salud, barreras culturales, barreras geográficas y de pobreza que impiden el acceso adecuado a la salud mental. Esto está presente en la mayoría de los países consultados, pero varían enormemente según la situación geográfica. El mensaje entonces principal es que el impacto de no hacer nada en salud mental de niños, niñas y adolescentes es tremendamente grande. Y en ese sentido hay que reconocer de que una mala salud mental lleva a un bajo rendimiento educativo, al abandono escolar, a un aumento de los comportamientos de riesgo para la salud. También reconocemos que no solamente causa discapacidad, sino que también muerte prematura por situaciones de suicidio y violencia. Aumento del estigma, la discriminación y el abuso de los derechos humanos, disminución de la participación en la vida cotidiana en la sociedad y disminución de los logros personales. El bienestar de los cuidadores, el funcionamiento familiar y de los sistemas
familiares de apoyo y sociales también se ven involucrados. Y la mayoría de las necesidades de salud mental de los jóvenes no logran ser satisfechas incluso en los países de altos ingresos. Esto habla que alrededor de la mitad de todas las afecciones de salud mental comienzan a los 14 años y que los problemas de salud mental son la segunda causa principal de muerte, me refiero principalmente al suicidio entre los jóvenes de 15 a 29 años. Es decir, tenemos mucha evidencia para poder argumentar de que es necesario mejorar el interés y el financiamiento y la política pública en salud mental. A pesar de ello, necesitamos todavía amplificar la voz y este seminario es una buena iniciativa que puede permitir eso y mostrar parte del trabajo colaborativo que se está haciendo entre OPS, UNICEF y otras organizaciones. Para dejar propuestas que son más positivas desde el punto de vista de la acción y cómo ir superando estos problemas que tenemos en la región, los voy a dejar con la siguiente presentadora. Les deseo el mayor provecho y que realmente disfruten este simposio, este seminario, para poder avanzar en la discusión y también determinadamente en la acción en la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias por la atención. Disculpe por no estar con ustedes en forma presencial, pero espero, bueno, poder comunicarnos y mantenernos comunicados. Tienen mi correo y la posibilidad, cierto, de contactarme a través de Wilson Viedma y la oficina de OPS en Uruguay. Muchas gracias. Que tengan una excelente jornada.